Always, before we begin, we'll spend a few minutes reflecting on this value, guidance. As you all will be going through the experiential exercises, before we begin them, let's try to look at our life journey from childhood onwards, progressing towards adulthood, choosing a profession. There have been many guiding principles which have guided me on my journey so far. So let me try to recollect those. And after having settled in my life, personally and professionally, all of us indeed begin our journey towards something more spiritual and high. So from today's workshop, let me experience and explore what is it that I can do best to help me get the spiritual guidance. And with this, I welcome all of you once again. As all of you know, you can see a poster there of International Youth Day, which is being celebrated today. You very well know the youth need a lot of guidance on their path for many things. And also in the center, you can see our old administrative head, old in the sense, not age-wise, but before Dadi Janki, that was Dadi Prakash Mani. And why is she here? Because this month is being dedicated to her. 25th August, she left the body. And also, if you don't know, I'll just say one more thing before we jump into the exercises. She was also called Dadi Kumarka. Kumar means in Hindi, it's a Hindi word. In English, it's a young boy, and Kumari is a young girl. So as I mean, the episode today is dedicated to Dadi Kumarka. She was indeed an epitome of guidance for all the youth. And she was the one who really was quite ahead in the youth development at the Brahma Kumaris when she was heading the organization from 1969 onwards till 2007. So let's dedicate this episode both to Dadi Kumarka and to the international youth who are attending as well. I'm sure there are many youths. All of us are young at heart though. So with this, I would like to invite our facilitators. We have Sister Anu joining from the West Coast of Canada and Sister Shruti from the West Coast of US. And a big thank you to all the translators and the recorders. So over to Sister Anu for the first activity. Thank you. Thank you and welcome everyone to the workshop on guidance. Bienvenidos, es la hermana Anu. And find that spiritual guidance. And as we always do, como siempre sabemos, vamos a empezar con un video para romper el hielo. Y les voy a pedir que lo miren y compartan con nosotros qué les impacta del video y que compartan con nosotros. Desde que éramos muy jóvenes, estamos preparados para este viaje y no hay una respuesta correcta. Pasión, valores, intereses, para conocernos mejor, para ser, debemos tomar decisiones informadas en nuestra vida. También nos necesitamos estudiar qué posibles caminos podemos tomar, qué diferentes carreras podemos hacer. Y también podemos tener interés en cosas en las que nunca pensamos antes. Siempre es importante mejorar nuestras habilidades. Con fortaleza, tener resiliencia en el trabajo y muchas cosas más.
y necesitamos mejorar nuestras habilidades livianas y las que nos pueden encontrar un lugar donde estar en el empleo. What has that stayed with you? What is the insight you got out of it? ¿Quién quiere compartir qué on your chat box fue lo impactante del video? Pueden escribir sus pensamientos en la ventana del chat. Particularmente en relación con el tema de hoy, que es el tema de guianza. Valor, aptitudes, moda e intuición. Aptitudes y ¿alguien quiere compartir algo? Alguien dice, necesito trabajar en VAPI. Alguien dice valor, aptitud, pasión e intuición. ¿Qué ideas llegan a tu mente después de haber visto este video? Gracias, doctor Mehta. Tener guianza es muy importante en cada paso de nuestra vida. Tenemos guianza de nuestros padres, de nuestros maestros. Y tenemos algunas ideas enfrente de nosotros. Y yo voy a decir que en la vida personal del doctor Mehta, Gandhi fue alguien quien le dio inspiración, y también uno de sus primos. Con solo verlo ya se sentía bien, alguien que lo inspiraba. Pero la mejor guianza la podemos recibir del Padre Supremo. Y él es la verdadera guía. Happiness. Beautiful. Thank you so much. And there are more sharings on the chat box. Dr. Manoj says open-mindedness. Alguien dice tolerante, diferentes tipos de guianzas, la mente abierta. Cuando escogemos una profesión, no importa qué es lo que tú hagas, tú vas a aprender qué es lo que te va a llevar a tu destino final. Inspiración para la educación. Buenos días. ¿Qué es lo que le pasa a la traducción de francés? Muy bonito el camino para la guianza, especialmente cuando decimos que todos somos especiales de nuestra propia forma, entonces necesitamos descubrirnos. No importa qué es lo que tú haces, hazlo con Baba siempre a tu lado. Y mantener la atención para permanecer en nuestros valores todo el tiempo. Alguien más dice, somos diferentes en nuestras habilidades y especialidades, todos somos ilimitados, poderosos para because with right direction we can reach our full potential and bloom fully to inspire so many others in our surroundings. Guidance has to be accurate. Then Golden says to reach to sobresalir, dice alguien.
Necesitamos tener cierto tipo de guianza para alcanzar nuestro objetivo. Siempre necesitamos guianza. La guianza es muy importante. Esto nos va importante. Esto nos va a enseñar cómo vivir nuestras vidas. El drama sabe mejor que lo que yo sé, el camino que yo debo tomar. Alguien dice muchas gracias en francés. Muchas gracias por el francés, dice alguien. I was just typing and I was quite busy with those things. So we'll move on to the first activity. I'll just share this. Vamos a movernos a la siguiente actividad. Some problem always with my system. When I start doing something on the PowerPoint, it doesn't happen. Había un problema en mi sistema cuando estaba haciendo el PowerPoint. El primer ejercicio es cuáles son los principios que me guían en la vida. ¿Cuáles son mis principios? Los principios que me guían mientras que yo estoy cubriendo. Desde mi niñez tenemos muchos principios que nos guían. Hay muchos principios que nos guían. Y si algo mal sucede, siempre tenemos el principio de salir adelante, no importa qué es lo que sucede. Other side, or make hay while the sun shines. So many proverbs which relate to the guiding principles. Muchos problemas se relacionan con los principios de guianza. Entonces refleja de tu vida cuáles son estos principios de guianza que te han mantenido motivada o motivado y que te han dado coraje. Cuenta las historias, pero cuenta los principios, no cuáles personas son las que te han guiado. Toma unos minutos y reflexiona en estos pensamientos que te acabo de decir. Entonces voy a dejar de compartir la pantalla ahora y por favor compartan en la ventana del chat. ¿Cuáles son sus principios de guianza hasta el momento en la vida? Pueden levantar la mano si quieren hablar. También pueden preguntarle a alguien que les abra el micrófono si necesitan. El hermano nombra dos personas que quieren compartir. Honestidad conmigo mismo, dice el hermano Manuel de Portugal. Alguien dice amor y coraje para cambiar, hacer todo lo que puedo hacer para enfocar mi mente. Una de mis experiencias en vida es que nosotros somos los que nos conocemos mejor, conocemos nuestras fortalezas y debilidades. Muchas veces no necesitamos mirar a los demás para inspiración. Porque yo he visto ejemplos en mi vida donde las otras personas tienen el mejor interés y tienen la mejor intención de hacer lo mejor que puedan en vida, pero no les funciona.
person was guided and they had the best interests for them, but it didn't work out for him. Esa persona tenía los mejores intereses, pero no le funcionó. The capacities were different. Porque sus intereses eran diferentes a los de las personas que le ayudaron y su capacidad no era tan grande como la de las personas que les ayudaron. La mente y el intelecto, necesitamos saber, tener una mente y un intelecto que puede conectarse y recibir la guianza del Padre Supremo. Y no debemos a permitirle a las experiencias anteriores colorear a las capacidades de tomar tus propias decisiones y nunca estar asustado de no saber cuál es el camino que debo tomar. Gracias. Voy a tomar unas pocas más. ¿Quién más quiere levantar la mano? Bueno, yo ya había leído lo de la hermana Denise de Vancouver. Amor y coraje para cambiar y para hacer lo que nuestra mente quiere hacer. Tener pensamientos hermosos, saludables, los poderes, la conciencia que despierta al hermano, el doctor Archuk dice, con preocupación por los que no tienen, balance entre el modelo del rol y escuchar para confiar en mí misma, conocimiento, paz y amor. La señora que está hablando dice que tenemos que creer en nosotros mismos, porque si no creemos en lo que estamos haciendo, o no podemos hacerlo y no podemos alcanzar éxito. Gracias, dice. Cuando yo sé que el conocimiento de la espiritualidad en el que ha cambiado mi vida, me siento con más paz y me siento con mayor felicidad, dice la hermana Sarbjit Bason. Balance es otra cualidad necesitada para la orientación. Cuando yo escuché el conocimiento de la espiritualidad, mi vida totalmente cambió y tengo más paz y más felicidad. La guianza de la espiritualidad, la orientación de la espiritual es muy importante para todos los aspectos de la vida. Y necesito confiar en el Padre Supremo, seguir mi corazón y mi cabeza al mismo tiempo, ser un aliado, aprender toda la vida, que el cambio es constante, la vida es hermosa solamente si yo me pongo mis lentes que me ayudan a ver la vida que hermosa todos los días. Y esos lentes son la espiritualidad, o por lo menos eso es lo que yo entiendo de lo que escribió ahí. Necesito cambiar mi perspectiva. Si alguien quiere cambiar, compartir, tenemos 5 minutos más. Yuhar escribió, yo creo que a mí me guiaron negativamente con la música, las energías, a propósito manipularon mi como me sentía. Esto es súper falso. La pureza, que en el final no hace mucha más diferencia, y otras maneras de hacer trampa mirando por las esquinas que puedo cortar, ¿no? En vez de hacer el trabajo bien hecho a conciencia, entonces hay gente que busca cortar las esquinas.
debemos tener cuidado de la gente que te está manipulando, que te daña el ánimo. Stuff rather than doing the actual activity. Él estaba, no estaba haciendo la actividad. Estaba escuchando diferentes tipos de música. En vez de poner fe en las cosas que hacía. En vez de hacer más educación. ¿Qué tipo de música era eso? Música inspiradora o no inspiradora. Escuchando las muchos tipos de música. Gracias por compartir. La honestidad es algo que nos da mucho poder. Y la honestidad es lo más importante porque nos empodera. Necesitamos tener honestidad en cada paso que damos, dice la hermana Villar. Esto estaba un poquito fuera de lo que, fuera de la onda de los principios. Tenemos unos minutos más y si alguien quiere compartir. Vamos a mirar los principios de guianza. Los principios que me han mantenido motivado en la vida, honestidad conmigo mismo, no permitir el pasado y las malas experiencias que tomen parte en mi guianza. Necesito mantener la mente clara y limpia y saber escuchar y discernir cuál es la guianza apropiada y también la orientación que nos puede inspirar, pero la orientación que ayuda es diferente para la gente diferente. Una cosa que si le sirve a uno no puede servir a otros. También tenemos que creer en lo que nos guía. Es lo que estás haciendo, el amor y el coraje para cambiar, para hacer todo lo que, para poder poner tu mente en lo que vas a hacer. La salud de los pensamientos hermosos, poderes, la conciencia, despertar la conciencia, preocuparnos por la gente que no tiene nada. El balance puede ser un modelo a seguir en medio y también escucharme a mí mismo y confiar en mí mismo, el conocimiento, el paz y el amor, la espiritualidad, confiar en mí mismo, confiar en el ser divino, seguir mi corazón y mi mente al mismo tiempo. Y todo esto es una repetición de lo que ya se había leído antes. Y el siguiente punto es aún quedan más principios. Y ahora tenemos a la hermana Anu hablando. Gracias, doctor Manoj, hermano. Gracias a todos los que compartieron. Hemos rumiado con sus ideas para retroalimentar nuestros principios de guianza. Y necesitamos ponernos en contacto con esta energía que llevamos adentro de nosotros mismos. Necesitamos relajarnos y mirar adentro de nosotros, mirar a las direcciones y mirar sin mirar de las cosas externas que están basadas en las cosas del mundo. Muchas cosas que hemos escogido desde la niñez. Y mientras seguimos todo eso, creamos nuestra vida. Pero en cada momento tenemos una guianza interna. Tenemos una conciencia interna.
tenemos una voz interna que nos habla a nosotros mismos. Y quiero ir más profundamente dentro de este silencio interno y chequear cuando puedo escucharlo y puedo escuchar mi inner voz, mi voz interna. ¿Qué es lo que valoro más? ¿Cuáles son esos valores que yo uso cuando planeo any acciones, cuando tomo cualquier decisión? Vamos a encontrar esta voz interna. Y cuando escucho esto, siento la paz total. Siento contentamiento total. Y eso es lo que me dice que esta es la guianza que quiero llevar más adelante en mi vida. Escucho a mi voz interna. Y mientras te sientas en este silencio interno, esta orientación, te olvidas del movimiento y del ruido de afuera, que ya no te roba la paz. Y ese silencio interno que siempre nos ayuda a encontrar nuestra estrella que nos guía, que es nuestro Padre Divino, que siempre es puro, que no tiene ningún motivo egoísta, que nos conoce bien, que nos beneficia, que nos da paz y que nos ayuda a salir adelante con ese sentido que hemos alcanzado lo que necesitamos en la vida. Necesito mantener esta luz gentil y pura que solamente puedo encontrar en mi silencio interno. Y estamos aquí sentados unos minutos bajo esta lluvia de lluvia de luz y de guianza y de energía positiva. Necesitamos alcanzar nuestro silencio interno y sentirlo. Sentir la luz divina guiándome y que me dice algo. Necesito continuar con esta guianza a través de la vida. Y ahora despaciosamente, después de estos segundos de reflexión, nos movemos al ejercicio de planeación con la hermana Shruti. Gracias por esta reflexión hermosa. Y hoy tenemos ahorita vamos a planear. Hablamos muchas cosas de principios y de lo que ha guiado mi viaje hasta este momento. Necesito reflexionar en varios planes que necesito estar implemente desde de ahora en adelante, que nos va a ayudar para guiarme en mi desarrollo espiritual. ¿Cuáles son los principios que necesito para llegar más alto? Voy a poner un poco de música para ayudarte a enfocarte. Pero este es el momento en que tú puedes desarrollar los objetivos y los planes que vas a seguir. Después de un minuto y medio.
if you're ready. ¿Están listos? Starting to see a lot of messages come into the chat. Y ahora vemos muchos mensajes en la ventana del chat. Folks to unmute and speak. Y queremos darle una oportunidad a la gente que está aquí lista para hablar. It's an opportunity for us to learn from each other. Es una oportunidad para cada uno de nosotros para aprender de cada uno. Would anyone like to get started? ¿Alguien quiere comenzar? Yes, go ahead, Rena. Do I see your hand up? Can't make out. Yeah, ahead, it would please. Be determination and discipline because determinación y disciplina, porque si una situación llega es muy fácil dejarnos llevar de esa situación. Cuando escoges este tipo de sendero, es natural a hacer lo que es cómodo y esas cosas vienen a espantarte. Es importante que no te desvíes de tu goal y que no hagas cosas. A determinación y recordar qué fue lo que te ayudó a empezar en este sendero primeramente. ¿Alguien más? Veo muchos mensajes acerca de estudiar. Estudiar todos los días. Ten cuidado y no estar preocupado, pero tampoco estar descuidado acerca de mi crecimiento espiritual y de mi desarrollo personal. Practicar Abhyakti Signals con Abhyakti Parivar, porque está conectado con la Murli del día. Estar listo para tomar riesgos, decidir y hacerlo en el proceso, invitar e invocar el Padre Supremo, estudiar y meditar para consolidar en mí mismo y después compartir con los demás de una manera ilimitada. Estar en la conciencia de mi verdad, dejar ir de las cosas del pasado, constantemente crecer y cambiar. La pureza, el amor y la paz debe ser en mi guianza espiritual. Om Shanti, mis queridos hermanos y hermanas, por favor acepten mis saludos de amor, paz y felicidad. Y yo he viajado en este sendero del conocimiento de Baba por muchísimos años. Y siempre quiero leer sus versiones todos los días y quiero enseñarle esas versiones a los demás y permanecer conectado con Baba todo el tiempo, porque Baba dice que si tú te conectas con él, para mantenerte poderoso todo el tiempo, necesitamos estar conectados con la energía del Padre Supremo. Y vamos a siempre a recibir gozo, paz, pureza y todos sus poderes. Y siempre decirle a todas las almas del mundo que ustedes puedan ser felices, que todos ustedes puedan convertirse en almas poderosas.
Ahora dice algo en hindi que no lo entiendo. Siempre estar con celo y entusiasmo, en no importa qué es lo que hacemos en la vida. Y del mundo entero es nuestra familia. El mundo entero es nuestra familia. Somos yogi, karma yogis y niranta yogis, dice el hermano Om Shanti. Thank you. Gracias, Bijoy. Maravillosos tus puntos. Lara dice que un punto de partida y saber qué es lo que debo hacer, dónde quiero chequear y después enfocarme para llegar a ese destino, hablar menos y observar y ser más introvertido toda la en la compañía de Baba. Y Lara dice que al comenzando el punto, sabiendo qué es lo que tengo que hacer, a dónde quiero ir, y dónde nos enfocamos para llegar allá, hablar más y observar, ser más introvertido en la compañía de Baba. A ver, a la traducción. Chequear intento con cada objetivo, mejorar nuestras habilidades suaves. Balvinder dice que ella dice que está viviendo una vida disciplinada, que no quiere perder su enfoque en WhatsApp, en y en las, ¿cómo se llama? Las redes sociales. Ella siempre está chequeando a dónde está, estoy bien, estoy. Gracias, hermana Om Shanti. Experimentación. Eso fue lo que entendí de tu comentario y esto es lo que te da crecimiento. Y esto nos ayuda a salir adelante. Gracias. ¿Alguien más levantó la mano? ¿Quién quiere hablar? Senem. Ah, me gusta mucho ver a Balvinder otra vez. Sí, para hacer un... Quiero compartir. A creer en alcanzar mis objetivos. Y creer en mi soberanía propia. Para salir adelante con los poderes que nosotros tenemos. Recordando constantemente y convirtiéndonos en el maestro de la vida. Esto es todo lo que puedo ser los que giran el disco de la autorrealización. Swadarshan Chakradhari, dice la hermana Senem. Muy bonito, muchas gracias. Y en esta nota le vamos a dar la palabra a alguien que vaya a hacer un sumario. Gracias. Gracias por escribir todo. Tenemos varios puntos. Estudia. Tener cuidado y no importar muchas cosas, pero tampoco ser descuidado para seguir adelante con mi crecimiento espiritual, determinación y recordar es lo que me ayuda a empezar a practicar Avyakti Signas de Avyakti Parivar, que están conectados con la Murli del día, estar listo, tomar riesgo, decidirse y hacerlo en el proceso, invitar e invocar el Supremo, estudiar y meditar, consolidarme en mí mismo y después compartir con los demás de manera ilimitada, estudiar meditación, consolidar en mí mismo, estar en la conciencia de la verdad, dejar ir mis malos hábitos y crecer constantemente, cambiar
a establecerme fuertemente con la pureza, el amor, la paz, y que dejar que esto sea en mí, mi compás, mi brújula espiritual. Estudiar el estudio diario, el conocimiento, compartirlo con los demás, estar conectado con el poder de Dios, tener buenos deseos por todos, felicidad y el darle felicidad y poder a otros, y hay muchos más que no alcancé a leer. Y ahora nos movemos a la siguiente sección del día. Le damos la palabra al hermano Manoj. Gracias a todos por compartir y gracias por darles antes de tiempo. Tengo un minuto. Antes de empezar, quiero anunciar que hay nuevos participantes que no podemos ver y que si quieren ser parte de estos talleres, por favor, compartan sus direcciones de internet y sus teléfonos en la ventana del chat con la hermana Anu o conmigo. Y todos estos puntos, esto es un grupo colectivo, una sabiduría de un grupo colectivo, y les damos, les enviamos por correo el archivo de PowerPoint de la charla y de lo que hemos aprendido en ese fin de semana. Entonces, vamos a hablar de la orientación, la charla de Mike George. No voy a repetir todo lo que dijo, pero vamos a ver sus ángulos en orientación. Él estaba diciendo que habían muchos niveles de orientación. El doctor Mehta decía que teníamos guías de posgrado para sus estudiantes. Puede ser un mentor o un profesor espiritual o un facilitador. Nosotros no somos sus profesores, nosotros somos los que facilitan. Y facilitar significa hacer las cosas un poco más fáciles para los demás. Entonces, él dice que necesitamos buscar saber el mundo, la conciencia, qué sucede, para dónde vamos, cómo viajar, qué debemos ver, cuánto cuesta, eso es en el mundo, y hacia adentro, quién soy yo, qué quiero yo, a dónde estoy yo, por qué estoy aquí, cómo funciono como alma. La internet no te puede dar guianza, lo que te da son muchas opciones y a veces es más difícil decidir cuando tienes tantas opciones. Nosotros, como meditadores regulares de Raya Yoga, desde el primer día, estas son las preguntas que nos hacemos. ¿Quién soy yo? ¿Qué soy yo? ¿A dónde voy yo? ¿Por qué estoy aquí? ¿Y cómo debo funcionar yo? ¿O cómo funciono yo? Esas son las palabras que nos recuerdas a nuestra querida dulce Daddy Yankee. Ella siempre hablaba de quién soy yo, de qué soy yo y dónde estoy yo. Ella siempre decía tres veces Om Shanti, Om Shanti, Om Shanti. Y ella también decía a quién le pertenezco, y ella decía le pertenezco a nuestro querido Padre, el alma suprema. Y también preguntaba cuál es el propósito de mi vida. ¿Es únicamente aprender y ganar dinero, criar los hijos, continuar siguiendo, haciendo mi trabajo? ¿Tengo un propósito más alto en la vida? Somos buscadores espirituales. Y el hermano Mike nos dio algo muy elaborado, que es esa rueda que puedes ver aquí donde tenemos la orientación en el nivel, en el centro, y después en el nivel moral, los profesores y los padres. Y a nivel personal,
tenemos nuestras, las personas que nos guían o nos entrenan. En la parte social son los padres y los maestros, en la educación los maestros, en lo vocacional de las carreras. En salud, los doctores, en la parte espiritual, Dios y los maestros espirituales, y cada persona y cada cosa que sucede en el drama, y en nuestro tiempo de ocio, el ejercicio y en los Brahma Kumaris, enseñamos que Dios es tu verdadero gurú, tu verdadero padre espiritual. Él lo llamamos en hindi el Sadguru. Y gracias a todos ustedes por compartir cómo podemos seguir planeando nuestras acciones en la vida para crecer en nuestro desarrollo espiritual. Y después él mencionó los principios de la guianza espiritual. Y él dijo esto al final acerca, él tiene muy buen humor. Él siempre está sonriendo. Y algo es muy natural, es algo muy natural para él. Fue maravilloso lo que él dijo. ¿Por qué es importante la palabra humor, que viene de la palabra hue, que es Dios, y amor? Significa amor. No tienes que burlarte de los demás, te puedes burlar de las tonterías que tú haces o dices tú mismo, de ti mismo. La gente se le burla de los demás, pero no debe. Las palabras y conceptos son la única manera de influenciar la presencia de las vibraciones altas. Un proceso para ser creado y practicado, estar en un grupo que ayuda hasta que uno pueda levantarse a sí mismo, informarse. Y es importante convertirnos en un ser sutil. No hay ninguna cosa que podamos alcanzar. No hay un final en cómo necesitamos darnos cuenta que somos infinitos y redescubrir ser infinitos. El deseo de pertenecer es una llamada a ser. No necesito seguir a nadie, solamente necesito inspiración. Nos gustan las personas que tienen vibraciones altas. ¿Por qué nos gusta la compañía de los hermanos y hermanas que son los hermanos mayores de la organización, los que llevan mucha antigüedad con la organización? Ellos tienen mucho poder y pueden vibrar en una frecuencia mucho más alta que las personas que acaban de llegar a la organización. Y ellos me pueden ayudar a que yo mismo pueda encontrar el camino hacia una vibración más alta. No necesito seguir el grupo de la mayoría o de la muchedumbre. Necesito encontrar mi propio sendero. ¿Y cuáles son los aspectos sutiles? Eso no tiene nada que ver con el cuerpo. Eso solamente tiene que ver con mi conciencia sutil, quién soy yo, y las preguntas que nos hacemos desde el comienzo en este camino de la meditación. Muchas personas lo llaman la conciencia. Él también mencionó que no debemos estar temporalmente con lo que hemos alcanzado hasta el momento, porque no hay final en el progreso. Siempre debemos estar progresando en la espiritualidad. Necesito llegar al infinito. Todo es infinito. Y dice una palabra en hindi que es infinito, que significa infinito. El deseo de pertenecer es un llamado a ser quien verdaderamente soy yo.
el ser, el espíritu, el alma. Y hubo unas preguntas que hizo: ¿quién soy yo? Podemos inventar nuestra propia respuesta. Si tú eres un científico y quieres, te puedes preguntar: ¿soy realmente un alma? ¿Soy realmente únicamente la energía? ¿Soy limitado? ¿La verdad emerge? Necesitamos reconocer la verdad. Necesitamos tener una mente que esté pacífica, tranquila, inamovible. Necesitamos el silencio, la verdad. Cuando reconocemos la verdad, podemos reírnos de nosotros mismos. La espiritualidad, esto es la espiritualidad usada con, descrita con palabras. Necesitamos guiarnos a nosotros mismos. Y estas son las preguntas que él nos deja para explorar, estar conscientes de nosotros mismos, que yo soy la conciencia. Mi imagen, la imagen que debo tener de mí mismo es que yo soy un alma. El amor propio, si yo no puedo amarme a mí misma, él dice que no puedo amarme a mí misma porque yo soy amor. No puedo amarme a mí mismo porque yo soy amor. Estima propia, mi valor es el ser natural que soy yo. El control propio, solamente necesito ser natural, ser yo mismo, y que no hay necesidad de controlar a nada ni a nadie. Y necesitamos tener confianza propia y necesitamos tener confianza en nosotros mismos con una convicción de que yo puedo lograr lo que me propongo. El hermano está explicando otra vez lo que yo ya expliqué, que es el estima propia. Mi naturaleza es respeto. No hay nada que controlar afuera. Todo lo único que puedo controlar es controlarme a mí mismo. Y la confianza en mí mismo. Necesito controlar mis órganos, mis sentidos. Y necesito contarme a mí mismo, confiar en mí mismo con convicción, tener confianza en mí mismo. Apologies for that, but I'll just like to end this quote which he mentioned. Esto es algo que el hermano Mike George dijo: si alguien te pide algún consejo, recuerda hacer una sugerencia que es corta y al punto, y déjalos solos para que ellos piensen acerca de eso. Ellos lo pueden ver y darse cuenta por sí mismos. Podemos sentir que él es más joven que yo, necesita mis sugerencias. No tienes que decirle a la gente, tienes que hacer lo que te he dicho que hagas. La gente necesita darse cuenta y aprender en su propia cabeza, no en la cabeza de los demás. Yo sé qué es lo mejor para mi hijo, sé qué es lo mejor para esta persona. Como padres, como profesores, como guías, cualquiera que sea el rol que tengamos. Y ahora dejo de compartir la pantalla. Y ahora tenemos a la hermana Valeria, que creo que está aquí. Sí, ella está aquí. Buenas, bienvenida. Gracias por estar aquí. Antes de darte la palabra, quiero introducir. Tú necesitabas estar aquí unos pocos meses atrás. Déjame presentarte. Tú estás en Suiza y la hermana Valeriana es una profesora de meditación.
Ella ha ayudado a establecer los centros, no solamente en Suiza, pero en Costa Rica, en Chile, en Francia y en Washington, D.C. Y sabemos que Suiza es famosa por Ginebra, porque tenemos, nosotros somos representantes en las Naciones Unidas desde el 2005 y estamos en el 2009 como representantes del medio ambiente, y también estamos trabajando en alcanzar los goles de las Naciones Unidas. Una cosa muy importante, la hermana ha hecho la introducción de muchos programas de radio. Y voy a decir que ella ha creado muchos comentarios de meditación en cómo estar en la armonía con la naturaleza. Y antes de darle la palabra, siempre introduzco a las personas que vienen a este programa con un poema. Esta hermana es un instrumento para servir la tierra de la bella Suiza. Y todos los obstáculos difíciles que ella puede soportar y superar, porque ella es la mano derecha del Padre Supremo. Y cuando ella escucha el conocimiento divino, ella puede crear como un equipo musical, y ella tiene el poder divino y siempre está, eso es su guianza. Y ella es una grande joya de Papito Dios porque su marca de meditaciones son las meditaciones que quieren servir a la naturaleza. Muchas gracias por estar aquí. ¿Me puedes escuchar bien? Gracias por esa introducción tan única y hermosa, por su poema. Su poema me trae gozo. Estoy hablando desde Francia, que estoy haciendo servicio en las dos áreas. Gracias por este tema tan bueno de la orientación. Es un honor y un placer explorar este tema. Lo que yo me pregunto a mí misma para hablar con ustedes, ¿qué es lo que nos guía en la vida? Porque yo creo que el proceso de ser guiado y de entender lo que nos está guiando, entre más sabemos qué es lo que nos está guiando, entonces podemos ser guiados de manera diferente. La importancia de lo que nos está guiando es el entrenamiento que hemos recibido de nuestras familias. El entrenamiento de la gente que camina el camino espiritual con nosotros y la sociedad en la que estamos viviendo. Y podemos decir que esas tres cosas tienen valores que son importantes para mí. Y estos valores son la manera que tenemos la tendencia de guiar nuestras vidas. Pienso que es muy importante reconocer esto, porque esto está adentro del alma que somos, del ser que somos. Y si no reconocemos las cosas que nos están guiando, que nos han estado guiando, no vamos a tener la posibilidad de cambiar estas cosas. Y algunas de estas cosas pueden ser muy buenas, pero tal vez no.
Cuando empiezo a entenderme a mí mismo espiritualmente, puedo ver la diferencia entre qué es un conocimiento limitado y qué es un conocimiento espiritual. Y podemos regresar a este punto más adelante. Y ahora veo que es importante reconocer que cada uno de nosotros tiene un principio muy profundo de las raíces. ¿Cuáles son esas raíces? Honestidad, generosidad. Estos son principios que nos guían. Entonces, estos principios en valores tienen la tendencia de guiarnos a las decisiones que tomamos, en cómo hablamos con los demás, en nuestra profesión. Y después, una cosa muy importante es la educación. Porque la persona que has tenido formación como un abogado o un químico, o no importa, que esa persona va a tener un tipo de entendimiento muy diferente. Y si queremos ayudar a las personas, tenemos que enseñarles estas tres cosas. Una cosa que nos guía, que muchas veces no queremos ser guiados por eso, es la compañía que nosotros mantenemos. Porque al nivel de las almas, algunas veces desperdiciamos el tiempo mirando la televisión o solamente pasamos mucho rato con gente que no deberíamos estar tanto rato. O a veces tienes exposición a cierto tiempo cierto tiempo de deporte. Y es, empiezas a caminar hacia, como un cangrejo, te vas alejando de tu objetivo espiritual. Entonces necesitamos, quiero guiarte para que te des cuenta que necesitamos tener la importancia de prestar atención. Y hay una cosa muy sutil y muy importante, que nuestra propia compañía nos está guiando. Esto significa que nosotros creamos cierto tipo de pensamientos y cierto tipo de emociones. Y esto va a colorear la manera en la que yo soy, la manera en que yo reaccione, la manera en que yo actúo, la manera en que me siento. Entonces es muy importante ver adentro de mí mismo qué tipo de compañía yo mantengo. Mucha gente tiene la tendencia de ser muy una persona que emite muchos juicios, juicios en su contra, ¿no? Que se siente menos que los demás. Y este tipo de pensamiento va a tener una influencia. Y si yo no presto atención, voy a mantener en mi mente estas ideas que no sirven para nada. Otra cosa importante que yo he encontrado es que mi propio karma me guía. En las introducciones, si yo soy una cocinera, me gusta cocinar.
y siempre voy a empezar a pensar qué es lo que quiero cocinar antes de que tenga que cocinarlo. ¿Qué es lo que necesito comprar? ¿Tengo suficiente harina? Entonces las acciones que están haciendo te mantienen, te guían en tu propia vida. Y tomo el ejemplo, pongo el ejemplo de cocinar porque es algo diario que hacemos, algo que hacemos a diario. Pero si tú tienes el hábito de escribir, tus pensamientos van a ir en esa dirección. Nosotros llamamos en nuestro conocimiento espiritual nuestras propias sanskaras, nuestros hábitos. Esas son nuestra compañía sutil que nos guían todo el momento. Si tengo la sanskara de quejarme, esa sanskara va a empezar a tomar control de mis pensamientos. La gente que tiene la tendencia a quejarse, entonces siempre se van a encontrar en una posición en la que tienen que quejarse y quejarse y quejarse. Estas 10 cosas son muy relevantes. Así estés viviendo una vida espiritual. Porque estas cosas están bien, bien cimentadas en nuestro ser. Es muy importante para nosotros tener claridad acerca de los patrones que están desarrollándose o que están manifestándose. Y está hablando de la guianza pura ahora, la guianza que recibimos de las personas que tienen, que practican una vida espiritual a diario. Las personas que quieren mejorar, alcanzar sus objetivos espirituales, que quieren ser completos, que quieren sentirse bien acerca de sí mismos. Yo pienso que tenemos esta guianza pura porque necesitamos tener la posibilidad de distinguir con nuestro propio intelecto qué es lo que estoy manteniendo como mi compañía y ser muy honesto conmigo mismo, muy honesta conmigo mismo, conmigo misma. La primera compañía pura es la compañía de nuestro ser interno. Y estas son una de las enseñanzas más hermosas de Raja Yoga. Y cada persona, cada individuo es un alma. Es un mundo muy pequeñito. Y es una palabra muy pequeña de 4 letras, pero es inmensa porque el alma es ilimitada. Cuando yo empiezo a entender que yo soy un alma, yo puedo tener acceso dentro de mí a este tipo de autoconciencia, asegurándome, cuando estamos hablando acerca de del karma, que es lo que me mueve y en cuál nivel de conciencia estoy yo
porque esto va a tener diferentes. Lo segundo, yo pienso, eres muy importante cuando uno quiere experimentar guianza. Necesitamos experimentar con el beneficio de la meditación, porque cuando estamos recordando la esencia pura, esto es meditación, cuando estamos con nosotros mismos, con nuestro ser interno, estamos en meditación. Como dijo el hermano Manush más temprano, nosotros somos amor. Y nosotros estamos experimentando que somos amor. Y en esta experiencia es algo muy importante. Y es siempre muy beneficioso porque es como, si tú lo comparas con agua. Tu cuerpo está hecho 90% de agua. Entonces el agua es esencial para tu cuerpo, para sobrevivir. De la misma manera, el ser espiritual que somos es hecho de una esencia muy pura, de amor, de paz. Está hecho de belleza. Es una realidad tan increíble que está dentro de nosotros. Entonces, la meditación es la manera. Y cuando esto es real y lo experimento, esto hace una gran diferencia. Es muy beneficioso. De alguna manera yo estaba meditando y compartí muchos ejemplos y muchas cosas de lo que la meditación es. Necesito llegar a conocer el ser puro que yo soy, mi ser interior. Y una de las cosas más importantes en Raya Yoga, así como ustedes ya lo saben, Raya means king, rey. Una cosa muy importante y muy pura de la guianza es la guianza de mi autosoberanía. Hay una parte de mí que yo soy, que es el rey de todo lo que está a mi alrededor. Relaciones, pasado, presente y futuro, de las interacciones. Entonces hay un impacto múltiple. Y muchas veces nuestros profesores nos dicen que necesitamos quedarnos sentados en nuestra silla de la de la autosoberanía. Necesitamos ser conscientes de que yo soy este rey y esto es lo que soy. Y esto es lo que yo soy. Y esto requiere esfuerzo consciente, atención consciente. Honestidad consciente. Nosotros tenemos la opción. Necesitamos escoger. Lo que está pasando es que la honestidad es muy importante, porque si no estoy despierto y atento, otra vez me resbalo
en los y caigo en la trampa de los viejos hábitos de los que yo estaba hablando en mi conversación con ustedes. Entonces, si nos dejamos gobernar para las relaciones que tengo con otras personas o con mis propios pensamientos, entonces no puedo ser un autosoberano. Necesito ejercitar la autosoberanía. Necesito volver. Pierdo mi contacto con todos los beneficios que puedo estar experimentando. Otra cosa que es muy importante es la importancia de conocimiento puro espiritual. Experimentar información pura, con sabiduría pura, porque si yo mantengo esto en mi intelecto, despierto en mi intelecto, lo que va a pasar es que me voy a dar cuenta que puedo cambiar. Yo pienso que el conocimiento y la sabiduría espiritual es como cuando estás dibujando. Estás dibujando cuando eres un niño y te dan estas pinturas que te dan estos patrones de formas que ya vienen trazadas y tú solamente tienes que colorear. Tú puedes enfocarte en los colores que quieres usar, pero si sientes que la página está en blanco, eso se siente bien. ¿Qué tengo que adicionar? ¿Qué tengo que poner? ¿Qué tengo que quitar? Entonces es otro tipo de otro tipo de actividad. Pero cuando que siente que todo es absolutamente claro y solamente tienes que rellenar los colores. El color del silencio, el color es algo muy lindo para experimentar. Entonces necesito guiarme a mí misma en traer el beneficio. Esta es la mejor guianza. Uno de los nombres de Dios es Shiva y uno de los nombres de Shiva es benevolente. Alguien que nos beneficia. Solamente queremos lo mejor para todas las personas que están en nuestro alrededor. Por el planeta, por todas las almas, por el futuro. Estamos en un estado tan benevolente. Y sabemos que nuestra guianza es el ser que puede hacer que todo esto suceda. Y también sabemos que el mejor guía de todos es la guía más pura de todas. El alma suprema es el alma más pura de todas las almas. Y esto es algo que requiere sabiduría. La gente a veces puso a Dios en todas partes. Y muchas personas en las partes occidentales del planeta, no quieren nada que ver con Dios. Es muy importante el punto de Dios y es esencial. Es
Es muy importante entender esta naturaleza buena, positiva y benevolente de Dios. Y yo me doy cuenta que el alma siempre está pura, 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 pura. No hay corrupción. No hay oscuridad. No hay dudas. Y entre más tengo la posibilidad de sentir que estoy en un espacio en el que puedo experimentar este ser tan hermoso, entonces yo puedo. Por contagio. Yo me contagious bhi ho sakti hu, like hume mere se. Contagious means that if you have a cold, si vous avez un rhume, par exemple, l'autre peut l'attraper. Mais on t'entend en français là. Je ne sais pas si c'est possible. Estou agora ouvir várias traduções ao mesmo tempo, é simultâneo. Brother Manoj, I think all the translators coming on. I'm so sorry. There is some technical problem, I think, because all the translators are heard suddenly. Shall we stop for a moment to reflect? Yeah, I think we'll just stop for a moment. Yeah. Sister Anu, are you there? You want to just see what's the... Yeah, I'm just checking, so it would be okay right now. It's in Hindi, English. Okay. It should work now, let's see. Okay. Oh. Yeah, you can carry on, sorry. It's fine, it's no problem. I'm often a translator, so I really feel for my brothers and sisters who are translating. Oh, so sweet. So, for me, when you cannot think about the topic of guidance without thinking of. Para mí no puedes pensar de la orientación sin pensar como que el alma suprema es tu supremo guía, tu maestro. Y debí haber hablado de algo al comienzo. ¿Qué es lo que significa que Dios sea completamente puro? Pero no solamente es el alma, la verdadera versión del amor, pero yo puedo experimentar de manera continua este amor maravilloso. Pero el amor que experimento de Dios es el amor que está ahí, que despierta dentro de mí y me fortalece y me llena de poder y me ayuda a encontrar mi propio poder del amor. Y aquí es cuando el amor se vuelve contagioso. Es una conexión completa. ¿Cómo puedo decirte que la imagen que me viene a la mente es que si estás con un ser que es tan amoroso y estás con él, tu corazón se vuelve lleno de su energía y de todo este amor que fluye de tu corazón? Por lo menos en el momento de la meditación, entonces esta naturaleza de Dios es una naturaleza maravillosa, magnífica. La meditación en ese sentido significa exponerme a mí mismo a las diferentes virtudes de Dios, del alma suprema, y realmente dejar que esta energía me penetre
y la realidad de esta energía pura es que también me limpia, me purifica. Es como el fuego, purifica. Sea lo que sea que tienes que quemar que hay en ti, eso lo puedes hacer a través de esto. Esto es muy esencial. Es ponerme a mí mismo or virtues you can think about. Hay muchos atributos de los que puedes pensar ahora. Por supuesto, el amor, la luz, la paz absoluta. No hay nada que no sea una mente. We are constantly exposed to limits. So meeting the you only entonces unlimited is something that is so healthy and so empowering. Algo que es muy saludable y que te da mucho poder. Quality of beauty also allows you to be so grateful and to allow beauty to become like your main dharma, your main principle when you go into action and relationships afterwards. And then earlier on, I was speaking about, you know, how the company of my thoughts guide me. Necesito dejar que la compañía de mi propia alma me guíe. They are constantly there and they're almost invisible. We think that. Y está siempre ahí, es casi invisible. 60 pensamientos a día. Imagínate de la cantidad de pensamientos que tienes en un solo minuto, es increíble. Pero cuando aprendes el arte de meditar, puedes nivelar tus pensamientos. La meditación ayuda a que tú un nivel de pensamiento sea tan saludable y de que sean de buena calidad. Y esto es algo que no se puede únicamente disfrutar. Y una de las cosas que es importante es que somos seres que necesitan compañía, unos más que otros. Pero yo pienso que las personas que tienen la compañía del Ser Supremo tienen la capacidad de tener conversación interna. Nos gusta hablar y hablar y hablar y hablar con nosotros mismos. Y aprender a mantener la compañía de este ser tan puro hace que la compañía que no sea pura, no sea irrelevante. Entonces, si tenemos la posibilidad de tener la compañía del alma más hermosa,
hace que tengas un nivel de profundidad y pureza en tus conversaciones. Y esto nos permite naturalmente ir más allá de la influencia de todas las cosas que tú has estado experimentando, como la persona que ha sufrido, que ha estado expuesto a la negatividad, a la injusticia y de muchas cosas negativas, como gravitar. Esas cosas negativas te hacen retroceder y te hacen caer. Pero entre más tengo la compañía hermosa de mi padre, de amor, que puedo más y más elevarme. Necesito tener la posibilidad de tener la conciencia y de crear adentro de mí espacios de luz donde no hayan sombras. Y también otra de las cosas importantes para considerar es que una de las grandes cualidades del alma suprema es que él es karmatit. A nosotros somos almas que pueden realizar muchas acciones. Porque hemos tenido educación limitada, malos hábitos, hemos, a través de los años o de las vidas, hemos perdido esta conexión con el alma suprema. Y si no hemos estado expuestos a estas conversaciones, mis conversaciones. No van a tener ese elemento rico de la compañía de estar con el alma suprema. Si eres un niño, no vas a hablar de la complejidad de tus dificultades económicas en este momento. Yo hablo muy poquito hindi. ¿Por qué puedo hablar en hindi la complejidad del cambio climático? Y del nivel de charlas que se sostienen en las Naciones Unidas. No puedo hacerlo porque no tengo ese entendimiento. Necesito tener un lenguaje profundo, pero simple. Y si constantemente estoy en comunicación con el alma suprema, voy a aprender el arte de hablar de manera positiva. Y no puedo decir de manera positiva, no que no puedo decir malas palabras. Pero vamos a buscar por soluciones. Vamos a estar en un proceso de aprendizaje. Y después también, yo encuentro una cosa muy importante en la compañía del alma suprema. Es que está alma vive en un espacio de silencio, en un espacio de luz, en los Brahma Kumaris. Hablamos de el mundo de las almas, Parandam, conocido como Parandam con otro nombre o como Nirvana para otros. Tenemos la posibilidad de ir más allá del sonido,
Y esto nos trae memorias que están profundamente engranadas en el alma. Y estas son las memorias internas de mi estado de silencio. Y esto es muy importante. Nosotros somos todos diferentes, pero somos todos iguales. Pero en los términos de la experiencia en Nirvana, todos hemos estado expuestos al silencio de esta, nuestro verdadero hogar. Y yo pienso que es muy importante que el regalo de la compañía del padre. Y otra cosa que yo encuentro, que Dios es nuestro gurú, es el tipo de orientación, ese tipo de orientación que recibimos del alma suprema es muy, muy dulce. Y no es algo que te va a quitar ningún tipo de poder. Y esto es un contraste muy importante con los gurús humanos que quieren impresionarte, que quieren hacerte sentir que eres menos. Yo pienso que esto también es maravilloso, que podemos aprenderlo del alma suprema. Nosotros estamos con el alma más hermosa de todas. Hermano Manoj, ¿qué quieres hacer ahora? ¿Quieres que hagamos una meditación? ¿Quieres preguntas y respuestas? ¿O quieres que presione el botón y siga hablando? Está bien, ya se acabó tu tiempo. Vamos a tomar unas poquitas palabras y vamos a hacer la meditación del final. Cuando tú fuiste a representar los Brahmakumaris en Geneva a la conferencia del climática, ¿cómo puedes guiar a estas personas que participan de esta conferencia para que entren en la espiritualidad? ¿Puedes elaborar cómo hacemos esto? Gracias por esta pregunta tan interesante. Primero, cuando estás cuando trabajas en las Naciones Unidas, no tienes que convertir a nadie. Lo importante es desarrollar buenas relaciones humanas con otras personas para tener conversaciones profundas. Nosotros estamos organizando charlas. Tenemos la posibilidad de organizar eventos. Y en estos eventos también te pedimos que invites personas de otras organizaciones. No quieren una persona que hable 45 minutos. Ellos están pensando en términos de qué tipo de experiencia tú tienes, traes a la mesa. Tener conocimiento es una experiencia, pero tienes que explicar cómo esto impacta, crea un impacto positivo. Es importante que muchas religiones están trabajando
en el cambio climático con entre ellos. Es importante tener eventos eventos de interfaith entre representantes, líderes de diferentes fees, y cómo ellos pueden explicar cómo sus hábitos ayudan al planeta, su práctica ayuda al planeta. Todas las personas que participan aquí, todos son personas, líderes muy, muy ocupados. También necesitamos encontrar la manera de encontrar un lugar en la agenda política de las Naciones Unidas. Y necesitamos entender cómo esto está conectado con la espiritualidad. Y necesitas hacer tu preparación en la compañía de Baba. ¿Respondí tu pregunta? Sí, gracias. Perfecto. Gracias. La última pregunta es, la persona está diciendo que alguien empezó a meditar hace pocos meses. Y en el momento que empieza a meditar, sus pensamientos los pensamientos empiezan a ir a todas personas. ¿Cómo puedes, a todos lados, cómo puedes guiar a estas personas? Gracias por esta pregunta tan sincera. Yo creo que si tú quieres meditar es porque sabes que es bueno para ti. Y entonces estás sintiéndote frustrado, frustrada. Pero lo que puedes hacer es que necesitas preparar tu meditación. Antes de meditar, empieza a pensar, ¿por qué quiero meditar? ¿Qué quiero obtener? ¿Quiero experimentar paz? ¿Quiero dar paz? ¿Quiero experimentar la belleza de Dios? ¿Quiero entenderme a mí misma, a mí mismo? Y en este sentido empiezas a preguntarte. Y nosotros estamos teniendo conversaciones constantes. Entonces, cuando no puedes meditar, es que estás yendo al lugar equivocado en tu mente y por eso terminas frustrado o frustrada y empiezas a ver que es un poco difícil. Y debo sentarme e ir adentro de mí mismo y decir, quiero experimentar esto, para empezar a sintonizar tu mente y tu corazón de manera correcta para tener una experiencia más fácil. Y si tú necesitas hacerte un té o algo que te ayude, hazlo. Muchas gracias por estos consejos para hacer tu meditación poderosa. Y entonces le pedimos al hermano Ashok Mehta y a la doctora Claudia, nuestros hermanos mayores. Que propongan las palabras de agradecimiento. Muchas gracias, hermana Valeriana. No he tenido el privilegio de conocerte, pero he disfrutado tus enseñanzas en el tema de orientación y me encanta la idea de que seamos guiados únicamente por nuestro número uno. Muchas gracias por tus hermosos pensamientos. He disfrutado profundamente. La manera profunda en que has explicado los conceptos de guianza. Muchas gracias. Mom Chanti, dice la hermana Claudia, buenos días, Valerian. Yo no he tenido
Te conocí en Madhuban, te vi en Madhuban, pero no personalmente. Pero ha sido un placer escucharte hablar hoy, el día de hoy. Y me gusta mucho la manera en que has explicado tu trabajo, papel en las Naciones Unidas. Muchas gracias por compartir con nosotros. Muchas gracias por estar aquí con nosotros. Y yo también pienso que en las horas tempranas de la mañana puedo tener una guianza del alma suprema. Por eso es que las horas tempranas de la mañana son muy importantes en nuestra vida. Toda la guianza viene. Y esto nos ayuda mucho en nuestra vida. Gracias por estar aquí. Gracias por guiarnos con tus puntos y nos vemos pronto. Muchas gracias, Claudia. Gracias a las dos. Y antes de saltar en la meditación, déjame hacer los anuncios. Y le vamos a pedir a la hermana Anu que esté lista para la foto. Tomar una foto. Necesitamos ser muy honestos con el gurú. Debemos ser disciplinados y necesitamos ser obedientes con el padre y necesitamos ser muy leales con el padre. Lealtad es la compañía. Y tenemos una hermosa conversación con dos rayogis que tienen muchísima experiencia. Y vamos a estar hablando acerca de la lealtad. Y ahora tenemos una nueva persona que va a hablar con nosotros, la hermana Carolina de Alemania, el 26 de agosto. Y vamos a enviarles una invitación pronto. El siguiente valor es en lealtad y completamos el último domingo del mes. Tenemos nuestro retiro de silencio en la lealtad. Daddy Prakashmani dejó el cuerpo el 25 de agosto. Entonces vamos a dedicar a Daddy Kumarka en el sentido que era un alma muy juvenil. Este es nuestro calendario elegante. Se los vamos a enviar pronto y podemos enviarlos estos detalles. Y este es nuestro sitio de internet y nuestras direcciones de internet. Y todos estos programas y talleres están en estos dos sitios de internet y también en nuestros sitios de internet. Y antes de empezar la meditación, la gente quiere que les tomen una foto con el ponente del día. La hermana Valeriana dice que ella conoció a Daddy Kumarka y que también compartió con ella en varias ocasiones. Ella era muy joven cuando ella comenzó en la organización, pero ella siempre tenía una energía masculina poderosa. Ella tenía una posición de ser una heredera con 100% todos los derechos. Y hoy es el día 12 de agosto, que es el Día Nacional de la Juventud. La juventud necesita ser guiada. Entonces, hermana Anu, te damos la palabra para la fotografía. Esta es la hora de abrir la cámara. Thank you so much.
Ya lo tengo, gracias. Y ahora vamos a meditar. La hermana prefiere el silencio en vez de la música. Me gustaría invitarlos a todos ustedes que se sienten cómodamente y inhalar el hermoso aire que la madre naturaleza ha creado para nosotros, y sentimos cómo entra a nuestro cuerpo y a nuestros pulmones. Y me siento con mucho agradecimiento. Y en este momento me doy cuenta que soy un ser espiritual. Que soy una luz hermosa y brillante, radiante. Yo soy la conciencia. Y yo siento otra vez, muy agradecida por esta oportunidad increíble y esta belleza y por este amor que existe adentro, embedded en mi potencial, que siempre está ahí. Y en silencio, yo puedo permitirle a este potencial que salga a flor de piel. Y mi corazón se siente cómodo y feliz. Y esta experiencia en el conocimiento de quién soy yo. Y ahora en el silencio, este ser hermoso, que yo tengo un potencial, y dirijo una mirada hacia el alma suprema, eternamente hermosa y generosa, amorosa, llena de paz. Y yo me abro a la experiencia de esta hermosa energía que me abraza, la energía del alma suprema y su luz. Yo estoy flotando en este océano. Yo estoy siendo envuelta en los rayos de amor, envuelto, abrazado, abrazada en los rayos de amor. Estoy siendo bienvenida por el ser más hermoso. Y el alma está gozando, disfrutando la calidad de la compañía de esta alma que constantemente me da amor y que su energía me despierta de una manera natural en este momento. Yo soy la compañera, el compañero del ser más hermoso que existe. Mi belleza ha sido despertada. Y
Y en cualquier momento que yo quiera, yo puedo regresar a esta conexión de amor y puedo recibir todos estos rayos y transmitirlos a otras almas, a la naturaleza, a las flores. Toda la naturaleza, a las aves. Y me puedo sentir y puedo sentir el pincel que Dios me ha dado. Y puedo compartir todo lo que he recibido con mis hermanos y hermanas, permitiéndoles que también sean transformados, purificados, puedan recibir todo lo que yo he recibido. Om Shanti. Muchas gracias nuevamente y mucha gratitud a todos los facilitadores, a traductores, a los que graban el programa. Sin ustedes, este programa no sería posible. Gracias a todos y gracias por la invitación y por este programa tan hermoso para todas las almas que participan. Muchas gracias. Gracias a todos.